Es una canción que habla de lo chévere que sería tener una herramienta para que te ajustes un tornillo y quede todo bien en el corazón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y me encuentro aquí en Santo Manaba y me encuentro con una banda espectacular, con una trayectoria, bueno, increíble. Los Tercer Mundo aquí visitando Santo Domingo. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos súper Santo Manabeados. Oye, comimos aquí a lo bestia, súper bien. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal la comida? Grande y sustancioso a lo bestia. ¿Qué tal? ¿Cómo le recibe Santo Domingo? Súper bien, contentísimos, con la barriga llena y el corazón contento, tal cual. Qué bacán. Oye, chicos, más de 30 años de trayectoria, o sea, un trayecto impresionante en la música, ¿no? Que para nosotros es como que no es tanto, es decir, parece que fue ayer que empezábamos con esto y empezamos a jugar a la música y nos descubrimos ahora 30 años después jugando a lo de la música y divirtiéndonos en el proceso. Yo creo que esa es la clave, cachas, para esta permanencia. ¿Cuál fue los primeros temas que ustedes dijeron, bueno, con esto vamos a arrancar? Nos sacamos una de los Hombres G al principio. No, hay canciones como la Hasta que tú llegaste, por ejemplo. Yo era muy feliz hasta que tú llegaste. Esa fue la primera canción que grabamos y de hecho nos hizo conocidos como en Quito. Y después ya vinieron canciones como La Frágil, por ejemplo, o La Duérmete junto a mí, que ya nos dio un alcance nacional. Y después canciones como La Tarjetitas, por ejemplo, o Las Y Dijeras, que ya han sido como unos hitos en una línea de tiempo chévere que nos ha permitido relacionarnos con una cantidad de seguidores, con generaciones de seguidores que están como atentos a lo que ha hecho el grupo, ¿no? Ustedes son, bueno, me decían que son cinco hermanos, ¿no? Son cinco hermanos en total y pues nada, los tres solamente en el grupo, pero cinco en total, ¿no? Bueno, vamos a presentarnos uno por uno. ¿Y qué instrumento toca? Yo soy Juan Manuel, toco la guitarra, hago coros, canto de vez en cuando y en el estudio el bajo, lo que haga falta. ¿Ya? Yo soy Felipe, canto, toco la guitarra. Y yo soy Daniel, en la batería. Y qué bacán, Santo Domingo creo que ya vienen después de unos años atrás, 4 o 5 años creo que han venido acá. Sí, parece que ya son como 4 años desde la última vez. Santo Domingo tradicionalmente ha sido una plaza bien chévere, ¿verdad? Hemos tocado aquí un montón de veces y súper bien. La gente nos ha recibido súper bien. Quisiera encontrar el mecanismo que haga desaparecer todo recuerdo que lastima de los dos. No se van y duelen tanto. Un destornillador que me ajuste algún fusible. Chicos, bueno, están con un tema promocional. Algo vi de ahí, un destornillador. ¿Cómo es esa cuestión? Tiene herramientas ahora. Cuéntame. El Destornillador, la canción más reciente de Los Tercer Mundo, compuesta por Daniel. Ya, cuéntame, ¿cómo nació ese tema? Pues es una canción bien romántica también. Decidimos volver un poco a los orígenes, digamos, después de haber pasado por unos segmentos electrónicos y más movidos. Y nada, es una canción que habla de lo chévere que sería tener una herramienta para que te ajustes un tornillo y quede todo bien en el corazón. Entonces, un poco ese es el mensaje. Y chévere, bien contentos porque la canción ha funcionado muy bien. Nos hemos dado la vuelta a la patria. Empezamos este proceso por ahí en abril de este año. Y dijimos, vamos a hacer unos 10 shows por esta gira. Y me parece que el show de hoy está sobre los 40 ya. Entonces, ha estado un año súper chévere para Los Tercer Mundo. Y pues vamos a ver cómo le va la canción aquí. ¿Los Tercer Mundo en qué se inspiran? ¿Cómo hacen las canciones? ¿Son prestadas? ¿Son historias personales? La mayoría son historias personales, pero un poco también se ve lo que le pasa a otros. Yo creo que todo el mundo sufre un poco de lo mismo, del corazón, de tristezas, pérdidas y también de momentos de alegrías y cosas, de todos los temas posibles, ¿no? Y todos escribimos también, todos colaboramos, entonces hay pedacitos de todos en todas las historias. ¿Qué conocen de Santo Domingo? A ver, ¿qué sabes de Santo Domingo? Santo Domingo es una ciudad extraordinariamente bien ubicada entre la costa y la sierra y por eso súper poblada y estratégica para negocios. Eso. La comida, oye, unos agachaditos por allá, lo bestia. Y no sabíamos de este lugar, pero este Santo Manaba está lo bestia también. Chéverísimo, chicos, muchísimas gracias. Quiero que nos despidamos para finalizar la entrevista con un pedacito de alguna canción y mandémosle un saludo a todos nuestros seguidores del programa Guía de Farras. Pues gracias por este espacio, gracias a la gente que nos ve a través de Guía de Farras, un abrazo de Los Tercer Mundo y esto más o menos dice, un destornillador que me ajuste algún fusible,
un rayo de calor que arregle lo imposible, porque voy sin control buscando una respuesta y no encuentro nada, y solo al final encuentro que el remedio está en tu mirada, y solo tú tienes la herramienta exacta, porque nadie me ve, solo tú. Guía de Farras, un abrazo. We'll be right back.